Bueno, siempre me preguntan sobre este control remoto, sobre cómo activar la función de calor, ya que a muchos se les ha borrado. La función de calor la encontramos aquí abajo, con la palabra heat, indicado con una flechita. Esto se cambia con la tecla de mode. Pasan las funciones de fill, cool, dry, fan y aparece la función de heat. Lo que pasa es que cuando quitamos las pilas, se nos borra la pantalla, pero cuando la volvemos a poner a las pilas, inmediatamente queremos prender el equipo. Presionamos Power o cualquier otra tecla y queremos prender el equipo. ¿Qué pasa? Ya no la tenemos más a la función de heat. Pasa de cool, dry, fan y la función de heat desaparece. ¿Por qué es esto? Por lo que dice aquí atrás. Dice, luego de instalar las baterías, esperar 20 segundos antes de operar este control remoto. ¿Por qué? Porque se configura automáticamente en la función de calor. Así que si les quitamos las pilas, esperamos que se borre toda la pantalla, la volvemos a colocar. Vemos cómo se autoconfigura la función de calor. Listo, ahí ya está configurada, no tocamos nada. Ponemos dry, fan y aparece la función de calor. Entonces siempre me preguntan cómo usarlo en calor. Bueno, se presiona la tecla mode hasta que llega aquí la palabra heat y luego podemos subir y bajar la temperatura. Por lo general en la función de calor se usa más o menos en 24, 25, 26 grados. Si queremos más calor, debemos subir más la temperatura. Y por lo general la velocidad del ventilador, que es la que se indica aquí, auto, high, mid, low, la podemos dejar en auto. Pero también, si no queremos que se nos enfríe tanto el aire caliente, presionamos la tecla fan y la usamos en la velocidad más lenta, contrario a lo que se usa en frío, que por general usamos la velocidad más rápida o la que indicada aquí con high. Así que presionamos, dejamos en low o si no en automático, que el equipo va a regular de acuerdo a lo que necesite la velocidad del ventilador. Si queremos que la paletita se mueva, presionamos la palabra swing, entonces el flap o el deflector se activa y empieza a moverse allí como indica. En calor por ahí se cierra el deflector para no tirarnos aire frío encima, así que luego se vuelve a acomodar solo. Tenemos también la función de super, que funciona más que nada en modo frío, que es para que el compresor no corte más o menos unos 15 minutos. La función de eco, que lo mantiene en automático el equipo unos 24 grados y eso hace que no pongamos el equipo demasiado frío y gaste demasiada energía. También tenemos, como dijimos, las otras funciones, que es la de fill. Ahí no podemos regular temperatura, nada, porque el equipo, si hace frío, arranca automáticamente en calor. Y si hace calor, arranca automáticamente en frío y trata de mantener los 24 o 25 grados. Apretamos la tecla mode, pasamos a frío y ahí sí ya podemos usar 24 grados o menos. Si es muy frío 24 grados, subimos la temperatura a 25 o 26 grados. Si queremos más frío, el compresor prácticamente no va a cortar, bajamos más las temperaturas. Este equipo llega, o este control, hasta los 16 grados, que el equipo de aire acondicionado nunca llega a esa temperatura. Por lo general el aire acondicionado baja unos 10 grados, así que si afuera hay 34 grados y le pedimos 24, el equipo lo va a lograr bien. Presionamos la tecla mode nuevamente, pasamos a deshumidificación. Allí tampoco podemos regular temperatura, nada. El ventilador también queda en automático porque el equipo está programado para quitar la humedad del ambiente en esta función. Apretamos la tecla mode. Allí solamente es modo ventilación, ya que aparece fan. Y ahí sí podemos mover todo este lado, que es el fan. Velocidad más lenta, la media y la alta del fan. ¿El fan qué es? Es el ventilador. Podemos usar el aire acondicionado como un ventilador y nada más. Es decir, nunca va a enfriar ni va a calentar. Y si presionamos una vez más, tenemos la función de calor, indicada allí con la palabra heat. Acá también podemos subir y bajar la temperatura y cambiar las velocidades del ventilador a nuestro gusto. Así que eso es más o menos cómo funciona este control remoto. ¿Qué hacer en caso de que nos aparezca un código de error en la pantalla o en el display del equipo? Ahora lo vamos a ver. Este es un equipo de la marca Hitachi que está en reparación, así que vamos a proceder a quitarle la carcasa. Yo ya le he quitado los tornillos para ver la función de los códigos de error.
Aquí tenemos el display. En el mismo display aquí tenemos el botón de automático para prenderlo al equipo. En esta función el equipo arranca automáticamente en frío si hace calor, o en calor si hace frío. Así que podemos presionar el botón y está abajo de lo que sería la tapa del equipo. Podemos encontrarlo y prender el equipo si lo necesitamos usar en modo de emergencia. Bueno, vamos a proceder a simular un error en el equipo. Voy a levantar un poquito la tarjeta para desenchufar los sensores. En este caso, los sensores están juntos. Como vemos, nos pone el código E1 indicando de que no hay sensor. Ya vamos a ver ahora el otro código. E2 nos muestra que ninguno de los dos sensores está puesto. El E1 y E2 son estos dos sensores, el sensor de ambiente, y aquí está el otro, el sensor de pozo o serpentina, como se le llama. Si lo conectamos nuevamente, va a desaparecer el código de error. En caso de que estos sensores no funcionen, cualquiera de los dos, se haya cortado el cable o se hayan desenchufado, muchas veces se desueldan aquí el conector, va a indicar error ED1 o error E2. Hay que ver qué es lo que pasa. Muchas veces aquí el voltaje que alimenta los sensores no llega, así que el problema no sería los sensores, sino sería algún otro problema. Incluso estas tarjetas, en la parte de aquí debajo, suelen sulfatarse o dañarse los que son las pistas de la tarjeta, y se corta y deja de tener alimentación lo que es aquí los dos sensores. Vamos a simular ahora otro error. Este equipo tiene tres errores nada más: los dos sensores, y si desenchufamos aquí este sensor es el que cuenta las revoluciones del motor, se llama así el efecto Hall. Si ahora le damos encendido al equipo, lo voy a poner en automático, el motor va a comenzar a funcionar, pero como no detecta que está girando el motor del ventilador, porque no puede ver a cuántas revoluciones gira, va a dar el error. Ahí comenzó el ventilador y se para. Como vemos, paró, volvió a acelerar el ventilador, y como no detectó que el motor estaba girando, porque no puede ver las revoluciones, nos da el error E6. En este caso puede ser que el motor, vamos a suponer que yo ahora lo estoy provocando el error, pero en el caso de que el motor tenga algún problema y la parte que detecta el giro del eje del motor no estuviera funcionando, bueno, en este caso, bueno, o habría que repararla si se puede desarmar el motor, o cambiar el motor. Muchas veces no se puede cambiar lo que es el motor porque no se consigue. Entonces lo que hay que proceder a hacer es cambiar la placa que comanda el equipo, esta placa electrónica, por una universal que pueda manejar el motor sin tener que conectar las revoluciones del motor. Esa sería una de las soluciones. Así que bueno, conectamos nuevamente. Aquí también hay que controlar, cuando no funciona, que llegue el voltaje que indica. Tiene un negativo, un voltaje de entrada y un voltaje de salida que indica allí con pulsos. Ya lo hemos visto en otros videos. Ahora en este caso, como no se deja apagar el error, tenemos que apagar el equipo, se borra el error y lo volvemos a conectar
le damos encendido y el equipo va a funcionar normalmente. Bueno, como ven ahora, está detectando que funciona todo bien, así que no está dando ningún error. Si no, ya el ventilador se hubiera parado, hubiera vuelto a intentar funcionar y luego hubiera dado el error. Pero como está todo bien, sigue funcionando. Así que bueno, espero que les haya servido este video de este equipo de la marca Hitachi, que también, bueno, aparece en otras marcas, por eso me gusta muy siempre mostrar los controles, porque muchas veces el control o la tarjeta electrónica viene en otras marcas, así que les pueda servir. Espero que se les haya gustado entonces el video. Si es así, regálenos un like. Si no están suscritos al canal, pueden hacerlo. También pueden pasarse por el blog, que es fullserviceparaná.blogspot.com.ar, o por nuestro Facebook, que es Full Service Aire Acondicionado. Un saludo a todos y adiós.